La cocina de Punta Umbría recoge las excelencias de la gastronomía de la provincia de Huelva. Lo mejor del mar forma parte de su menú, pero sin duda en Punta Umbría reina el pescadito frito, fresco y de calidad pescado en el día. Antes que estuviera ella venía aquí, hace 27 años que yo voy viniendo aquí. 27 años. ¿Con toda la familia? Con toda la familia, aquí está. Toda la familia, cuando esta había nacido, estaba yo aquí. 27 años. Llevamos ya 2 años viniendo. Ella lleva viniendo 11 años. Yo vengo de acompañante de vez en cuando, porque yo estoy en el rompido, pero vengo mucho para acá porque me gusta aquí mucho. ¿Todos los años? Pues me encanta el entorno, el Miguel, la cervecita, todo. Me gusta todo. Primero la simpatía, el agrado que tratan y después que está al ladito de la playa. La calidad y el agrado que tiene toda esta gente, que nos tiene conquistado. Lo que conquista la gente es la calidad. La calidad y el agrado. ¿Y el agrado lo tiene? El pescadito frito, el arrolito, el menú del día, aquí está todo. La verdad que yo aquí estoy muy a gusto. Yo llevo ya el trato familiar, eso ante todo. Nosotros llevamos ya 4 años veraneando aquí, estamos muy bien. El sitio. Estamos bastante tranquilas y buenos camareros y muy alegres. La verdad es que tengo unos camareros que son la caña, ¿eh? Le hacemos, vamos, mucha gente me lo dice, tú que esta gente, ¿dónde los buscas? ¿Dónde? Y digo, yo le hago un psicotécnico a todos. Y el que suspende, entra a trabajar. Y la verdad es que los tengo aquí todos. El que no le falta una manera, le faltan dos, pero vamos, bueno, unos profesionales, ¿eh? El adobo, puntillitas, los chocos, las mejores sardinas, entre otros pescados, esta brocheta de rape y las paellas por encargo forman parte de los platos del restaurante El Oliver, un lugar donde comer a pie de playa resulta algo cotidiano. Llevo 25 años y fue casi por casualidad, porque fuimos a montar un kiosco ahí detrás donde estaba. Y resulta que el propietario de este local no me dejaba montar kiosco. El propietario, entre comillas, el inquilino. Y como el inquilino no pagaba, yo fui al banco, busqué el dinero del alquiler y se lo dio al propietario. Y con lo mismo a los shows y desde entonces está aquí. Y me tuvo que ayudar el primer cliente que vino a pinchar un barril de cerveza, porque yo no tenía ni idea de pinchar un barril. Con 17 añitos. Y mi mujer con 15. ¿Eh? Ya sabéis, venís a la playa, que es lo que hay. De aquí en hasta en septiembre se acabó todo.